Bueno, señores, señoras, buenos días, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube, Cocina y Pedalea con Cava Danger. Hoy vamos a hacer un pisto con bacalao y patatas panaderas. Lo que es decir de toda la vida, un bacalao con tomate y patatas fritas, ¿vale? Venga, os vamos a enseñar ingredientes. Tenemos el bacalao, tomate natural, un poquito de tomate frito, las patatas, tenemos la cebolla, tenemos el pimiento, tenemos el ajo y tenemos una cayena o una guindilla y un poquito de perejil fresco. También tenemos pimienta. Un poquito de aceite y un poquito de sal. Bueno, pues vamos a comenzar esto todo junto. ¿De acuerdo? Vamos a ir haciéndolo por partes, poquito a poco. Y ya os iré. Vamos viendo. Por lo pronto vamos a echar su poquito de aceite. Una buena base de aceite. Unas 3-4 cucharaditas de aceite. Que se tape el fondo. Si os fijáis, más o menos, para ir friendo la cebollita, el ajito y vamos echando el tomate. Cebolla, ajito, después el tomate, el tomate y el pimiento juntos y ya después vamos uniendo. Bueno, pues ya tenemos el aceite calentito. Vamos a echar los ajitos, la cayena. Vamos a echar la cebollita. Vamos a echar también el pimiento, porque el pimiento es le damos una vueltecita para que se vaya haciendo bien los ajitos, la cebolla. Y vamos a echar también el pimiento. Porque el pimiento también es una verdura que tarda bastante en tarda un poquito más que. Bueno, esto lo vamos removiendo todo. Esto es una receta antigua de nuestros abuelos. Cuando se hacían en el campo. El bacalao, lo que pasa es que el bacalao, para pillar un bacalao en aquellos tiempos, la verdad es que era. Y le echamos un poquito de perejil, que vaya a ir cogiendo sus sabores. Pero más o menos lo voy echando todo a la vez. Una receta muy práctica, no se tarda mucho en hacerla, lo único es. El bacalao lo podéis comprar de dos maneras. O el salado, que yo tenía un trozo de bacalao grande salado, lo que lo he tenido toda la noche en agua. Lo puse por la tarde, le cambié el agua por la noche. Esta mañana cuando me levanté le he cambiado el agua y lo he vuelto a. Y ahora, pues como veis, lo tengo aquí y lo tengo desmigado. ¿Veis? ¿Por qué? Normalmente el bacalao, aunque viene, hay de esto que se puede comprar ya desmigado, sin espina. Yo, la verdad es que lo he comprado en pieza. ¿Por qué? Me gusta más. Entonces, lo que hago, cuando ya, como está blandito, de estar en el agua, lo que hago es lo desmenuzo a mano para que no se le quede ninguna espina, para poder comer tranquilo, que puedan comer niños, puedan comer. Personas mayores que me uso, muchas veces les gustan mucho, por ejemplo a mis padres, que gustan de bañar ese tomate, claro, ¿no? Una espina de un bacalao pues es un problema. Yo siempre gustaría que para esta receta lo desmigara con las manos, que se pueden comprar desmigado también. Aún así, yo lo seguiría mirando. Bueno, le seguimos dando una vueltecita
nuestro refrito. Bueno, señores, pues ya esto ya estaba cogiendo un poquito de color. ¿Qué hacemos a continuación? Pues vamos a añadirle el tomate natural. Nuestra pizquita de sal, no mucha, porque se, acordaros que hacemos bacalao. Entonces, no mucha sal. Nuestro poquito de pimienta. Y yo como un toquecito especial mío, porque siempre hay que llevar algo, esto no lleva nada más, pero yo le voy a echar un chorrocito de vino cherry, vinito seco, para que le dé ese saborcito, no sé si os, más o menos veis cuando coméis las almejas salteadas, ese saborcito entre... Ah, un chorrocito. Ahí está. Y vamos removiendo bien, subimos un poquito el fuego, porque ahora al echarle el vino, el tomate, entonces necesitamos un poquito de caña en la... Vamos a poner un poquito más bajo la radio porque estoy escuchando demasiado ruido de fondo. En mi año, tengo Kiss FM, música de nuestro año, año 70, 80, vamos, que ya llovió entonces. Bueno, seguimos, aquí estamos, aquí por esta parte, tenemos preparando nuestras patatitas, os fijáis, bueno, ahí las tengo, dentro de la freidora, si escucháis un ruidito, esas son las patatitas que las tengo preparando ya. Y nuestros huevecitos, que lo vamos a hacer ahora, unos huevecitos que van a ir al lado de nuestro bacalao. Bueno, yo sigo echando nuestro... Ya cuando vemos el tomate, que está un poquito como aquel que dice, ya integrado, que ya se ya va cogiendo cuerpo, os lo enseño. Mentira, ahí, ¿veis? Ya ha cogido un poquito de cuerpo, pues a continuación nuestro amigo el bacalao, ahí es, como está crudo, pues tardará un poquito en hacerse, no mucho porque es pescado y que tampoco queremos que se haga. Venga, esto para probar. Movemos bien. Madre mía, qué pinta tiene esto, no es bueno. ¡Buah! ¡Qué rico! Bueno, fijaros. Fijaros la pinta que está cogiendo. ¡Buah! El bacalaito. ¿Cuánto vale? Bueno, pues seguimos. Y esto hay que llevarlo a que esté preparadito para añadirle lo último, que sería el tomate y las patatitas paraderas. Bueno, pues ya tenemos nuestro bacalaito, nuestro tomate, nuestro pimiento ya casi listo. Ahora, como todos los... Vamos a probar un poquito. Que el bacalao, este chefito, está de vino. Espectacular. Bueno, como ya lo tenemos casi listo, lo vamos a poner otro poquito. Vamos a añadirle nuestro tomate frito. Por ahí también estoy haciendo unos huevecillos fritos. Vamos a sacar
Listo. Ahí. Vamos a echar el siguiente. Y ahora movemos un poco. Ahí está nuestro yogurcito, que acompañará este pisto con bacalao, con pataditas. Las patatas ya las tengo fritas, las tengo aquí fritas. Bueno, fritas preparadas, como que quieres. No las tengo fritas del todo, porque aquí con el caldito este se van como a ser más blanditas. Porque si las fríes fríes del todo, no quedan. Entonces ya tenemos nuestro bacalao, ya con nuestro tomatito. Fijaros, si os veis, os lo enseño más de cerca. Bueno, fijaros qué pinta. Y ya dejamos que venga ebullición, que vaya un poquito. Bajamos un poquito la temperatura, porque ya lo que me interesa es que se vaya cociendo poco a poco. Le vamos a aprovechar un poquito de azúcar. Yo le voy a echar una cucharadita para que ese tomate que le hemos echado frito no esté tan ácido. ¿Vale? Un poquito de azúcar. Removemos un poquito. Y esto, mientras que se va haciendo, pues os prometo que un día de hecho pues haremos algo con la Thermomix. La verdad es que tienen bastante, muchísima variedad. Es una máquina que es... Esta es de la antigüita. Yo tengo compañeros, si alguno está interesado, tengo compañeros que... chicas que lo venden. Y la verdad es que es una maravilla tenerla en la casa, porque te ayuda un montón. Y hoy me ha llegado una cosita que me gustaría enseñarla mientras se va haciendo. Y es que lo probaré algún día. Y es un kit de esferificaciones. ¿Qué es esto? Os lo explico. Es muy sencillo. ¿Habéis visto en la comida de esa de diseño, la de esta comida contemporánea, que hay, te ponen una carne, te ponen algo, y al lado te pones como una especie de bolita que son, que parecen canapé de, sí, esa bolita negra del canapé, pero no son, son bolitas que pueden ser la pimienta, de cualquier clase, pero tienen sus sabores. Eso es en el momento que tú estás comiendo algo, por ejemplo, un filete a la pimienta, pues esas bolitas están justo al lado. ¿Qué hace? Que cuando tú comes el filete a la pimienta y pillas una bolita, pues ese sabor se rompe. Por ejemplo, es un trocito de tarta de queso con esferificaciones de fresa o de mango. Entonces, cuando tú coges el trocito de queso, de tarta, vas a comértelo y cuando eso entra en la boca, ese sabor espectacular. Lo prepararemos un día. Lo que pasa es que primero voy a ensayarlo, pues no quiero hacerlo en directo porque puede salir un churro. Y entonces lo que quiero es que salga en condiciones. Bueno, ya tenemos nuestros huevos fritos preparados. Ahora, a continuación, nuestras patatitas. Ahí está. Le hemos puesto una servilletita para que no suelte mucho aceite. Y ya movemos nuestro bacalaito. Lo vamos a dejar muy poco tiempo. Venga, yo sigo moviendo esto un poquito. Bueno, pues ya tenemos nuestra bacalao con pisto con patatitas panaderas. Ahora me ha recordado mucho esta sartena a un gran bar que hay en... Ya apagamos el fuego. Que hay en Plaza Mayor, el Chop Plaza. Se come muy bien, yo lo sigo mucho y la verdad que tiene unas cazuelas y tiene unos platos, unas hamburguesas de muerte. Os recomiendo, por si estáis algún día por allí o lo que sea,
y podéis echarle un vistacito, perdón, tapear y esas cosillas, pues la verdad que allí se come muy bien. Aparte os atiendan muy muy bien. Bueno, pues ya tenemos, tiramos la basura, ya tenemos nuestro bacalao preparadito y vamos a emplatarlo. Vamos a limpiar un poquito la encimera. Ahí está, todo siempre limpito. ¿Vale? Todo siempre que esté limpio. Bueno, ponemos nuestro platito. Que lo tengo por aquí. Aquí está. Vamos a coger nuestro... Madre mía, qué pinta, qué pinta, qué pinta. Unas poquitas de patata. La verdad es que... ¡buah! Apetece, apetece de los antiguos platos que me recuerdan en mi casa. Vamos a echar, nosotros aquí en la casa somos varios. Y ahora vamos a echar nuestro huevecito. Vamos a coger la espátula. Bueno, aquí tenemos nuestro huevo que lo vamos a poner aquí mismo, ahí encima, claro, perfecto, nuestro toquecito de perejil, limpiamos nuestro platito y ¿qué os digo? Pues aquí tenéis el resultado de nuestros bacalao con pisto y patatas panaderas y huevo frito. Bueno, ya solo deciros que sigáis mi canal de YouTube. Poquito a poco iremos colgando cosas, perdonad por los fallos y todas esas cosillas, iremos aprendiendo poquito a poco. Y nada, comentaros que cualquier cosa que queráis o algún plato que preparemos o cualquier cosa sobre esto, sobre lo que es la restauración, la gastronomía, si queréis algún plato, cualquier cosa, algo que no sea muy difícil, de todas maneras se puede intentar y siempre se puede hacer. Os diría que no dudéis en decírmelo, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos por aquí por mi canal YouTube, Cocina y Pedalea con Cava Dangers. Y nada, deciros que os suscribáis, darle al me gusta y como siempre digo, ha salido todo espectacular. Nos vemos.